¿Qué tal, amigos? Es un placer para mí de nuevo saludarlos y encantado de que estén nuevamente cocinando aquí conmigo el día de hoy. Bueno, comenzamos prendiendo nuestro fogón y nuestra hornilla, por supuesto, y vamos a ponerle un poquito, un cuartico de taza de aceite de oliva. Vamos a comenzar haciendo la salsa de espinaca. Vamos a ponerle mantequilla, un poquito de una media cucharadita de ajo en pasta, e inmediatamente vamos a agregar crema de leche y con movimientos circulares vamos a comenzar a integrar, a fusionar todos los ingredientes que en este momento tenemos en nuestra salsa. Ahora vamos a colocar queso parmesano. Vamos a dejar por unos 30-20 segundos que el parmesano comience a fundirse dentro de la salsa. Eso, por supuesto, de una vez le va a servir para espesar. El parmesano actúa como agente espesante dentro de una salsa, es bueno saberlo. Vamos a colocar las espinacas, un poquito de sal y pimienta, y ya estamos casi listos con nuestra salsa. Fíjense qué sencilla nuestra preparación. Cualquier persona la puede hacer, no tiene usted que ser un especialista en cocina para saber hacer esta salsa, que esta receta del día de hoy, que es muy sencilla, se la recomiendo si quiere, por ejemplo, impactar o impresionar a sus amigos. Vamos a ponerle un poquito más de crema de leche, le puse para hacerle un poquito más líquida, y vamos a esperar que poco a poco la espinaca se va a ir reduciendo hasta quedar dentro de la salsa. Un poquito más de sal para corregir, hay que tener mucho cuidado con la sal en esta receta porque ya el parmesano viene salado. Está muy bien, me parece que está perfecto. La vamos a retirar del fuego y la voy a pasar a través de nuestra licuadora o blender, como se le dice en otros países. Yo le puse un toque latino, le puse mi toque personal, le agregué unas hojitas de cilantro para darle ese sabor caribeño que me encanta darle a mis recetas. Cuando tengamos la salsa ya licuada, la vamos a reservar para el final de nuestra receta. Bien, y terminada la salsa, ¿qué les parece si nos enfocamos en nuestro pescado del día de hoy? Vamos a utilizar Maggi Maggi, me encanta el Maggi Maggi. Si usted no tiene Maggi Maggi a disposición o pez dorado, usted puede utilizar cualquier pescado blanco, el que usted quiera, bien sea de agua salada o de agua dulce, ¿ok? Bien, muy sencillo, lo vamos a sazonar tan solo con aceite de oliva, sal, pimienta, y pimienta, por supuesto, pimentica recién molida, como me encanta a mí, y le vamos a poner el jugo de medio limón. Eso es todo, el jugo de medio limón, sal, pimienta, aceite de oliva, y esto va para el horno inmediatamente, ¿ok? Ponemos el limoncito, el jugo de limón, y esto lo vamos a llevar al horno en una bandeja previamente engrasada a 400 grados, tan solo por 6 minutos. Una vez que eso tenga 6 minutos, lo volvemos a sacar para ponerle en el tope, para coronarlo con la salsa de parmesano que vamos a hacer en este momento. Bien, necesitamos otro bol. El bol le vamos a colocar crema de leche o heavy cream. Le vamos a colocar también un poquito de mantequilla que previamente la derretí en el microondas. Le puse unos 10 segundos al microondas y derretí la mantequilla. Queso parmesano, las medidas se las dejé en la descripción. Vamos a colocarle cebolla verde que la corté finamente. Le vamos a agregar una cucharadita de salsa picante. Si no le gusta el picante, no se la ponga, y si no se preocupe por el tipo de picante, utilice el que usted tenga a mano en su casa, en su nevera. Y le vamos a colocar para finalizar un poquito de pasta de ajo, una media cucharadita, ¿okay? Todo esto lo vamos
a batir con nuestro batidor de mano y lo vamos a reservar un momento y esperamos que esté listo el pescado, porque se lo vamos a poner arriba al pescado para que termine la cocción dentro del horno con esta fabulosa gratinado de queso parmesano que acabamos de preparar. Bien, ustedes ya eso les va a quedar como una pastica. Aquí está nuestro pescadito, vamos a ponerle lo que acabamos de realizar, la pasta de queso parmesano. Vamos a prender nuestro gratinador y lo vamos a poner por 4 minuticos en el gratinador. Si usted no tiene gratinador, no se preocupe. Vuélvalo a meter en el horno a 400 grados, tan solo por 4 minuticos, hasta que usted vea dorado el queso parmesano y ya tiene listo su pescadito. Bien, y llegó el momento más esperado, el momento de platear. Vamos a poner la salsa de espinaca y cilantro que hicimos en el fondo. Vamos a colocar una cama de palmitos. Me encantan los corazones de palmito, creo que va muy bien con este plato. Y sobre esa cama le voy a poner la vedette, la estrella del día de hoy, nuestro Maggi Maggi. Y así de sencillo, miren qué sencillito nuestro plato, elegante. Y colocamos, por supuesto, nuestra decoración de nuestro plato. Y también vamos a colocar un poquito de ralladura de limón. Miren qué elegancia de plato. ¿Qué les parece si ustedes esperan a su pareja el día de hoy, esta noche, con este impresionante plato, pero a la vez sencillo, en el que ustedes pueden impresionar y a la vez quedar bien, ¿ok? Así que, como siempre les digo, mis amigos, necesito comerme esto. Recuerden suscribirse a mi canal, Chef José Bermúdez, y activar las notificaciones para que todas las semanas sigamos cocinando e inspirando sonrisas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. Los quiero mucho. Bye.